Hola amigos, ¿qué tal? ¿Veis esta puerta de aquí? No, pues aquí detrás está grabando la primera promo de La Voz. Aquí está entrando Pablo López, aquí está entrando uno de los coaches de La Voz que va a rodar esta promo que ya os avanzo que va a ser espectacular. Suena la música, últimos retoques y esto empieza. Corta. Pablo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero que te tengo que preguntar es qué se siente al sentarse en este sillón. Pues se siente nervios, se siente miedo, pero se siente muchísima emoción, sobre todo porque escuchar a artistas tan grandes, tan nuevos, con tantas ganas, siempre es una ilusión tremenda. Aquí viene Antonio Orozco, lo vemos. Hay que estar muy al loro con gente como Pablo López y su familia y su equipo de trabajo. Aquí tenemos a Antonio Orozco mirando a su amigo Pablo López. ¡Acción! Está utilizando la mirada trampa todo el rato. Corta. Se ha hecho mayor. Se nota el buen rollo que hay entre ellos. Aquí tenemos el saludo entre los dos coaches de La Voz de Antena 3, entre dos amigos. Van a cambiar el gesto de La Voz, en vez de ser así, va a ser así ahora. Así, bueno, así. Por lo de López. No. Está, pero si no he puesto ni una postura. Pablo, tu carrera ha sido bonita mientras duró, pero hasta aquí. Vemos que sí que hay piquesano, mola el buen rollito que tenéis, sois muy amigos. No, me ha dicho que sois padre e hijo, depende del día. Una vez uno es padre y otro es hijo, ¿no? De verdad, cojo la posición de padre, pero solamente por la edad. Bueno, también soy padre porque me copia mucho las canciones, pero lo quiero como un hijo. Cuando estés aquí ya después de que te quedas en un plano corto, miras el desafiante a las otras, ¿vale? Se ha venido arriba Antonio, ha reventado el pulsador, cosas que pasan. Un segundo, que no tenemos pulsador. Bueno, aquí parece que viene otro de los coaches de La Voz, en este caso es el tercero de esta mañana. Nos estamos acercando despacito hacia él. Parece que sí, parece que es Luis Fonsi. Pero donde encuentres tu inicial, ahí te coloco. Venga, pues silencio, por favor. Tenemos que coordinar bien para hacer el gesto a la vez, los tres, ¿vale? Pasito, pasito. Suave, suavecito. Vale, silencio, acción. ¿Vale? Hemos acabado con Pablo y con Antonio, ¿verdad? Muchas gracias, señores. Ahora mismo, en este momento, han terminado Antonio Orozco y Pablo López. Pues esta es la despedida entre dos compañeros que se van a convertir en contrincantes en breve. Cuidado, que creo que Antonio hace boxeo. Sí, creo que sí. Bueno, aquí tenemos la grabación de la promo de Luis Fonsi. Lo vemos sobre un fondo verde que se llama croma, que sirve para que después ellos puedan insertar la imagen que ellos quieran. Sí, me pusieron a brincar como Spider-Man grabando lo que serán las promos, ¿no? He tenido la oportunidad de hacerlo en otros países ya, así que me siento cómodo y me emociona mucho poder hacerlo aquí en España. Hay mucha arte aquí en España, así que estoy listo para escuchar mucho talento. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Se apagan las luces en plató, al fondo la silueta de Paulina. Esto empieza. Música. Thank you.
¡Acción! Te va gustando lo que estás oyendo, ¿vale? Bueno, ahí vemos a Paulina Rubio grabando su parte de la promo de La Voz, sentada en el sillón. Se nota que la mexicana está en su salsa, le gusta. Tenemos aquí a una de las coaches de La Voz. ¿Qué tal, Paulina? ¿Cómo estás? Muy contenta, ¿qué tal? Bueno, cuéntame qué se siente al volver a sentarte en este sillón. Se siente ganas de ganar, ganas de competir, ganas de disfrutar el talento y venir a España a descubrir el talento bueno de verdad. Y para terminar, si la tuvieras que definir con una palabra, ¿cuál sería? Música. Qué bonito. Muchas gracias, Paulina. ¡Viva La Voz España!